vi todo eso. La caída de la gran ciudad en medio del rumor de atabales. El choque del hierro contra el pedernal. Y el crepitar del fuego consumiéndolo todo. Lo he visto todo. Quisiera contarlo todo. Pero mis apariciones en la historia se reducen a una mujer sin nombre que miró hacia atrás. Lo último que se sabe de mí es que me convertí en columna de sal. La vida te parece laberinto. Se anudan los minutos como calles embrujadas que tapian tu alegría. O son como escaleras que acaban derramándose en la duda. Lugares de mudable geografía que dudan el camino acostumbrado y esconden el lugar de tu certeza. Vagando su confusa arquitectura, consumes la paciencia buscando una salida inexistente. Tal vez será mejor buscar entre los muros un refugio, zanjar la exploración de una abertura, cavar un domicilio entre las flechas que hierran diariamente tus pisadas. Dicen que una tarde, en un ocaso ignominioso, el sol desapareció. Entonces, todo fue noche de alas negras. Ejércitos de cuervos retornaron. La tierra toda, los campos, las montañas y las superficies de las aguas se tiñeron de un color oscuro y ceniciento. Un intenso hedor invadió el mundo, penetrando bajo el umbral de cada puerta, por las rendijas de las ventanas, por el aire, la boca y los pulmones. Los hombres se transformaron. Su mirada se tornó más grave y más oscura. La ciudad de Sodoma se llenó de inquina y maldad. Así empezó esta agonía. Con cada estallido explota un trozo de mi vida y mi memoria. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso,
y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de las sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Que camina se olvida. Quiero volver a la infancia y de la infancia a la sombra. Quiero volver a la sombra y de la sombra a la flor. Quiero volver a la flor y de la flor a mi corazón, a mi desierto. Yo vuelvo por mis alas. Dejadme volver. Quiero morirme siendo amanecer. Quiero morirme siendo ayer. Yo vuelvo por mis alas. Dejadme retomar. Quiero morirme siendo matinal. Quiero morirme fuera de la mar. Pero la mujer de Lot, que iba tras él,
miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Sombras, algo más me lleva por el aire. Arrastra muslos, cabellos, escamas que se desprenden de mis talones. Blanca Godiva, así me voy estofando, despojando de manos muertas, de rigores muertos. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si rompiera el molde que me aprisiona y me abriera al futuro? La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso, mi vida es hermosa. Una vida nueva me ha sido dada. Mi esperanza no se funda solamente en lo que ha de venir. Mi esperanza me da algo, una prueba de lo que aún no se ve. Mi esperanza atrae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro, todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por las promesas, y así el futuro que vive en el presente. Y el presente vive en el futuro.
Bueno, ¿sí? Vale. Pues la verdad es que muchísimas gracias. Ha sido impresionante el poder ver pues, lo que habéis compuesto, digamos, a partir de una estatua, ¿no? Que desde luego supera mucho absolutamente toda esa estatua muerta. De repente hemos visto un acto de vida. Y la verdad es que muy impresionante. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y también por darnos la oportunidad de ver cómo una escultura, para mí eso es muy emocionante, pues de repente hace que surjan interpretaciones y que desde otras disciplinas artísticas de repente se produce una especie de sinestesia, ¿no? Y se puede entender una pieza que como escultórica en otros ámbitos, en el ámbito de la música, de la danza, del movimiento. Bueno, no sé, es muy impresionante. No sé qué más decir porque yo creo que hoy el día es que para ellos, o sea que un fuerte aplauso de nuevo para ellos y fantástico. O sea que...